Bienvenidos a otro capítulo de Dibujo Anatómico para Dummies y ¡feliz año nuevo! Empezamos el 2023 con más tutoriales de dibujo y más continuando con este tema que fue línea de acción. Para hacer una rápida recapitulación, la línea de acción es la dirección en la que quieres que corra tu personaje, el dinamismo que quieres que tenga. Y no necesariamente es la espina o la columna vertebral de tu personaje, solamente es una forma muy rápida de poner una pose o de poner una dirección o un movimiento más o menos, para de ahí tú poder seguir armando tu personaje ya más con una guía un poco más nítida de la imagen que tienes en tu cabeza. Entonces ahorita lo que vamos a seguir es, ya hicimos una línea de acción básica, que fue una S muy tranquila, y también de una vez vamos a practicar lo que son diferentes tipos de cuerpo. Aquí hicimos una mujer muy musculosa, que bien puede ser una Ilawi, una Luisa, o pues lo que ustedes quieran. Ahorita vamos a trabajar con el que tenemos a la derecha, que es una S más exagerada y que utilizamos para hacer una pose para sentarse, una pose de una persona sentada. Lo que yo quiero hacer es, mi última clase, o sea, después de esta, la que sigue, vamos a trabajar un cuerpo que es más esbelto, más atlético, pues de alguna manera, en cuanto a que es más delgado, no tan marcado. Porque vamos a pensar que el dibujo que tenemos a la izquierda es el esqueleto de un speedrunner, de un, ¿cómo se llama? Freerunner. O de una persona que hace parkour. En la derecha vamos a hacer algo un poquito más ligero, pero que también vamos con eso a explorar cómo funcionan los músculos del cuerpo, más cuando se está sentado. Entonces vamos a acercarnos. Lo primero que hay que hacer en este tipo de cosas es, ya tenemos un esqueleto, y no siempre tu esqueleto va a ser perfecto. De ninguna manera tu esqueleto va a ser perfecto. Solamente es tu primera capa en la que tienes una idea de cómo va a ir la pose del personaje. Pero te va a servir para tener proporciones y poco a poco las vas a ir ajustando. Más o menos lo que hicimos en el primer dibujo. Entonces, si ya tenemos este esqueleto, hacemos la medida de la cabeza, la bajamos y de ahí vemos que nuestra proporción esté correcta, siguiendo nuestra línea de acción. Y parece que sí, está correcta. Habrá que hacer unos ajustes en el camino. Pero ya siguiendo la forma, sería algo así. Ahí vamos. Este es un cuerpo un poco más grande. Lo que a mí me gusta hacer cuando trabajo con un cuerpo más grande es definir una forma atlética, la que esté más cercana a la estructura ósea. Y ya con esa estructura ósea un poco más armada, podemos irla expandiendo. Y obviamente esto no sirve para cuerpos muy muy grandes, pero sirve para, no sé, digamos una modelo curvy o alguien ligeramente pasado, un poco pasado, o sea, lo que se puede llamar fluffy. He estado viendo mucho stand-up, entonces fluffy. Quien sepa, me entenderá. Para hacer un cuerpo como fluffy, esta técnica funciona. Normalmente para un cuerpo mucho más grande requerirías que fueran formas más que las proporciones básicas, porque ya son cuerpos, pues, ¿qué puedo decir? Muy muy grandes, que de repente manejarlos con un esqueleto por dentro es un poco complicado. Entonces lo mejor que puedes hacer es manejarlos por formas, pero no estamos hablando ahorita de eso. Vamos a hacer una persona, lo que puede ser una chica curvy, llámese sí, lo que se pueda considerar tallas grandes. Entonces vamos a limpiar nuestra cabeza. Yo quiero que esté un poco para abajo. Pero lo que decimos siempre, ¿no? Círculo para la cabeza. Y continuamos en un óvalo. Esto ya lo arreglaremos más en su momento. Aquí yo tengo la libertad de que lo puedo mover y transformar por si en algún momento pues no queda como a mí me gusta.
Y es la ventaja del arte digital en general. Que puedes hacer esto y realinearlo. Para mí, coincidentemente, parte de mi línea de acción va a caer en la columna vertebral de mi personaje, pero abajo lo único que me sirvió fue para poder maniobrar las piernas. Haces una composición que te sea más armónica. Pues el cuerpo de una chica estándar no va a ser nada especial, solamente es para tener una estructura abajo. Entonces, hay cuello, y por la perspectiva vamos a pensar en el torso, haciendo nuestro famoso huevito. Para hacer nuestra cavidad torácica. Y aquí es donde vemos que nuestra proporción ya no quedó donde tiene que quedar. ¿Por qué? Tenemos el cuello acortado, entonces vamos a pensar. Para hacer este tipo de cosas vamos a pensar que dentro de donde está la cabeza, el cuello llega por aquí, más o menos. Entonces tenemos que mirar la cabeza y mides desde donde tienes esta medida del cuello, la parte superior del cuello, a donde más o menos caiga el pecho. Entonces, para mí, caería un poquito más arriba. Y así ya puedo trabajar aquí y más o menos calcular que aquí llegaría el punto más alto de mi cavidad torácica. Aquí está la cintura. Y normalmente, cuando hacen este tipo, cuando hacemos este tipo de cosas, vamos a maniobrar el resto del torso como si fuera un cilindro. Entonces, esta es la parte de arriba de nuestro cilindro. Esta va a ser la parte inferior de nuestro cilindro. Siempre teniendo en cuenta dónde cae la columna, lo que significa que tengo que cambiar un poco más mi cilindro para que encaje con el centro o con nuestra columna vertebral. Así. Por mi línea de referencia. Ahorita el cilindro se traslapa con mi línea de la cintura, pero ahorita vamos a trabajar en eso. Y de aquí trabajo donde está mi cadera. Hacer el cilindro ayuda a que tengas una vista más tridimensional de cómo va a quedar el cuerpo. Por aquí no puedes hacer nada más las formas básicas, tienes que pensar en geometría, tienes que pensar en, así que tu plano cartesiano, pero aquí le añades un tercer eje, porque es X, es Y, y tienes una que es Z, que es la que da de la profundidad, haz de cuenta. X, tal vez está al revés, pero X, Y, y voy a hacer esta flecha viendo hacia el frente, Z. Pensando en un cubo, es un cubo muy hecho al aventón, pero creo que va a entender mi punto. Tu línea horizontal de tu plano cartesiano. Digo, tu línea vertical, aquí va tu línea horizontal, y aquí es donde cae tu Z. ¿Me va a entender? Este es el plano cartesiano con el que tenemos que trabajar. Y es por eso que hacer este cilindro funciona. Puedes aquí hacer tu huevito y es perfectamente válido. Pero tienes que pensar que todos son círculos, todos son de alguna forma cilindros. Y es lo mismo de partirlo todo en formas básicas, pero ahora añádele un tercer plano. Entonces aquí, en vez de ser un rectángulo, se vuelve un bonito cilindro. Y aquí lo que a mí me gusta hacer normalmente, es si esta es la línea donde cae la entrepierna, la voy a usar para medir la parte de atrás. ¿Dónde va a acabar de caer la parte de atrás? Para hacer algo así. Lo que estás haciendo es como si vieras un calzón. Como si vieras abajo de la falda de alguien. Y ves hacia arriba. Entonces, todo esto es frente a pierna. Tac, 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 tac. Y básicamente lo que yo hice es como si seas un shortcito. O un calzoncito, como tú quieras verlo. Y en estos agujeros, obviamente, van a ir las piernas.
pero vieron cómo este esqueleto va agarrando forma y hay profundidad. Y es todo porque nuestra cintura cae en donde acaba de caer nuestro cilindro y a partir de ahí cae la entrepierna. Y todo maneja esta simetría. Entonces, por decir eso, aquí cae en medio del pecho, en medio del torso por donde cae el ombligo, hasta la entrepierna. Y pasa lo mismo por atrás. Voy a hacer una línea punteada. Columna. Cae por atrás el torso. Por el cilindro. Y la entrepierna. Y así tenemos volumetría. Y tenemos una perspectiva más interesante en una pose que no sea de pie. ¿Ok? Y siguen siendo las formas que teníamos antes. ¿Dónde puedo dibujar? Por decir algo. Tu huevito de torso. Rectángulo de cintura. O sea, aquí está tu cavidad torácica. El resto de tu torso, tu abdomen. Y aquí, tu entrepierna. Que ayuda a que tengas este rectangulito aquí, ¿no? Que hiciste en tu primer boceto. Pero ahora estamos viendo esto con tridimensionalidad. Entonces, haces esto. Tienes tu línea de en medio, que al verlo de frente es exactamente la misma. Y empiezas a hacer líneas redondeadas para darle volumen. Es muy ligero, pero se nota que ya dejó de ser un objeto de dos dimensiones, un objeto plano. Entonces, al hacer estas líneas, ya tienes una idea de que hay un objeto detrás. Le estás dando volumetría. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De hombro a hombro, una línea. Otra línea. Bueno, está la línea del pecho. Donde cae nuestro cilindro. ¿Pueden ver esto? Volumetría. Ya con este torso armado, podemos colocar los hombros. Ahora, este hombro está más levantado, que es lo que estábamos viendo en nuestro primer ejemplo de la clase anterior. Si aquí corre el pecho, aquí, que todavía respeta el que esta es su línea media, en una mujer solamente lo piensas como un corazón. Cae la gota y aquí se levanta un poquito la gota. No cae al mismo nivel, pero no es por mucho. Tiene que pensar en diagonal y son músculos no muy tiesos, no muy rígidos o firmes. Entonces, si son suaves, se van a doblar a la fuerza. Y recuerden que siempre que el deltoide se mueve, el músculo pectoral se va a mover con él. Entonces, si aquí tienes tu trapecio, y pensando que aquí tienes tu trapecio, porque aquí está tu hombro como tal, es una posición media, está ligeramente levantado, lo que no va a hacer mucha acción todavía aquí en el pecho, pero es un ligero desnivel que le da un poco de dinamismo. Y de aquí, para medir el fondo de tu cavidad torácica, lo que yo hago en este tipo de casos que no tienes la figura 2D de frente para poder medir tu huevito y dónde caen tus hombros, es pensar dónde quiero más o menos que caiga en una línea recta mi muñeca. ¿Ya vieron? Hago esto. Y aquí cae mi muñeca.
Para eso sirven las líneas base. Y aquí en medio, donde está este círculo y este círculo, hago una línea. Y aquí dibujo mi codo. Esto es una pose tentativa, en el que yo voy a hacer mi brazo. Brazo. Antebrazo. Y de aquí ir acomodando si algo se ve fuera del lugar. Puedo decir que el brazo está un poco muy largo. Así que yo aquí puedo agarrar esto y cortarlo un poco. No es una táctica infalible, pero ayuda mucho. Y ya miden de el hombro al codo y del codo a la muñeca. Ambos la misma medida. Está perfecto. Aquí este hombro está más está descansando y hace una perfecta diagonal del torso de un lado al otro. Entonces, trapecio y kaito deltoide. Pensando que aquí está tu hombro. Y hacemos lo mismo, línea recta. Aquí mi problema es que yo quiero que esto tenga un poco de profundidad, un poco de perspectiva. Entonces, si más o menos ahí quiero creer que queda mi codo, más o menos aquí quedaría mi muñeca y haría esto. Vamos a probar si esto funciona. Aquí es donde te das cuenta que tienes que subir un poco tu deltoide. Aquí ya se ensució un poco, pero subes tu deltoide. Y esto es súper válido. Subes tu deltoide, aquí hay un pequeño hueco y cae tu trapecio. ¿Y ya vieron cómo lo arreglé? Porque justamente aquí atrás tienes que pensar que hay algo, lo cual le está sirviendo como sillón o como algún tipo de repose en el que está nuestro personaje sentado. Entonces aquí está el deltoide, ya da que funciona el brazo y recupera balance, recupera fuerza. Cae el codo. Y cae el otro brazo. Haces tu medida y miden lo mismo. Comparado con tu otro brazo. Encaja perfectamente bien. Ambos son del mismo tamaño. Pero no recuerden, en este tipo de cosas, tengan en cuenta esto. Me voy a remarcar con un color más oscuro para que lo vean. Aquí está tu trapecio, que está un poco alzado porque tu brazo está un poco alzado. Este pequeño huequito marca la mitad de tu deltoide. Entonces, haces aquí tu deltoide, la marca del músculo y cae. Justamente aquí cae el pecho. Y listo. Ya de aquí puedes sacar tu brazo del punto medio de tu deltoide. ¿Ya viste? Y cae el brazo. Este puntito, este hueco, es importante en este tipo de poses porque le das volumetría y le das intención, le haces ver que hay un cuerpo real abajo, hay músculos que están interactuando uno con el otro. Y así no se siente hueco, se siente falso o como muy caricaturesco. Y aún en la caricatura tienes que tener esos detalles en cuenta, porque de no añadir una línea, tu personaje pierde credibilidad, pierde volumetría. Pero ese es detalles que abarcaremos en su momento. Tiene un poco el cuerpo ya más estructurado. Tiene el cuerpo más estructurado. Ya puedes ver que tal vez
tu proporción de cabeza no está correcta. Y está perfectamente bien que no sea perfecta la primera vez. Puedes irla ajustando, tomando la medida de la mitad de la del pecho con la de tu cintura. Y más o menos ir midiendo, que no sea muy pequeña ni muy grande. Ahí creo que está bien. La mido. Y sí, ya está más al tamaño. Siempre en un dibujo esto se va a hacer tocando y transformando una que otra vez. Porque no es una técnica perfecta. Es error y cuenta nueva. Irlo haciendo una y otra vez. Hasta un punto en el que ya hacer este tipo de poses haga que tu cabeza, que la cabeza de tu personaje caiga exactamente en su lugar. De momento, ¿ya vieron? Ya tiene más forma. Tiene volumetría. La pose tiene perspectiva. Tiene fuerza. Puedes ver el movimiento de los músculos. Ahí está. Ahora vamos con las piernas. Sí va a estar un poco complicado. Pero quiero también manejar un poco de lo de perspectiva, ¿no? Pero vamos con la pierna fácil. Medimos de la entrepierna a nuestra al centro de nuestro pecho y del punto de la entrepierna empezamos a sacar donde está la rodilla. Va a ser la pierna de atrás. Sacas tu línea. Aquí sí puedes hacer esto. De la entrepierna acá. Ya sacar tus dos cabezas y de aquí ya tienes tu tobillo. Si esta es la medida de tu primera línea y tu segunda línea, tendrán que ser muy parecidas. Y si no, las ajustas. Dos cabezas. Me quedé confiada y era un poquito más adentro. Aquí. Y aquí ya limpias. Esta línea ya la tomas para hacer tu tobillo, ¿no? Y empiezas a hacer tu muslo. Aquí está tu la orilla de tu calzoncito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es tu hueso hioides, ¿no? Y la línea de abajo la conectas así. Y así ya tienes un muslo. Más o menos aquí sacas tu rodilla. Y de aquí sacas tu pantorrilla. Y curve un poco tu pantorrilla. Más si vas a hacer lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un pie en punta. Para que vean cómo se maneja. De aquí tienes que tener en cuenta dónde quieres que caiga tu pie. Y por la posición en la que está, lo más probable es que caiga 3/4 de frente. Esto es un pequeño triángulo escaleno. Sí, cae en proporción. Entonces sacas tu talón, arco y sigues este triángulo así, este triángulo escaleno como si fuera tu vida, porque este es el dorso de tu pie. Arco. Y ya vieron qué pasó aquí. Y hay una punta. No hay dedos, pero ya hay una punta. Y este pie es el que está hacia atrás en nuestro personaje. Entonces, lo primero que vas a dibujar es tu pulgar. Siguiendo esa misma línea del dorso del pie. Para enfatizar la punta. Tal vez peque un poco. Ok. Y ahí vas a hacer que los deditos de los pies se vayan, los vas haciendo como frijolitos, pero que se vayan cerrando más a donde está el dorso de tu, tus metatarsos, ¿no? Bueno, el colchoncito de tu pie, vamos. Y aquí no se va a ver el meñique, pero haces esto y ya estás enfatizando que hay una fuerza aquí que está haciendo que este pie esté en punta. Al agrandar este músculo, enfatizas la fuerza que está haciendo esta parte.
Entonces, un poco más en limpio, este es el dorso de tu pie. Aquí está tu talón. Arco. Eso sería si lo vieras por dentro. Esta es toda la planta de tu pie. Este arco está pronunciado, por lo que sacas este músculo. Y aquí van cayendo los deditos. Entonces, frijolito 1, frijolito 2, tres, frijolito 4, frijolito 5. Y con eso ya vas a entender que tal vez no sea una punta perfecta, pero está flexionando el pie y una fuerza que está aplicando en el pie para posarlo. ¿Ok? Es lo que está pasando aquí. Voy a borrar esto para poder poner mi pie. Ok. ¿Ya vieron? Ahora, la otra pierna, originalmente la hice para que cayera la rodilla más o menos acá. Y puede que siga esa línea. A ver. No, vamos a hacer esto. Cambio la posición de la pierna, porque ya nuestra primera pierna está manejando la S que estamos hablando. Por lo que podría seguir la misma S en la otra pierna. O podríamos equilibrar el diseño. Y aquí aplicar un poco lo que decíamos de el cilindro y la volumetría y la geometría. Muy bien. Vamos a pensar que nuestra rodilla cae más o menos por acá. Cae pierna. Cae pierna. ¿Ok? Ahora, si esta es nuestra rodilla, significa que aquí hay que seguir líneas para manejar el muslo. Hice estas dos líneas. Lo que nos tendría que dar una cosa más o menos así. Y esto ya te da volumetría. Y el muslo, y la pantorrilla, cae como normalmente caería si la ponemos de frente. Y sigue la medida de la pantorrilla que dibujamos anteriormente. Por lo que aquí cae nuestro tobillo. Y pensando que aquí está el piso en el que está apoyado esta punta, así es como caería nuestro pie. E igual, haces volumetría para poder ver dónde caía el pie. Y hace esto. Haz un poco de perspectiva. Bien. Bien. Aquí también puede ser un pie que caiga un poco de lado, más en flojera, enfatizando la expresión del cuerpo que es muy relajada. Pero aquí lo voy a hacer un poco así como pisando bien el piso. Sin tener muy en cuenta en dónde está sentado, ni que es un sillón, ni que es una silla. Solamente es la idea de la pose, del acting y para practicar perspectiva. Ya después pelearemos con los fondos y cómo integrar un personaje a un fondo. Ay. Entonces, ya tenemos aquí un esqueleto de un tamaño, digamos, estándar. Aquí voy a hacer algo. Ya tenemos este cuerpo estándar. Tiene este cuerpo estándar. Hago otra capa
y yo puedo pintar encima de ella sin que se haga un batidero de boceto, ¿no? Pero así podemos ver nuestro boceto base, ¿ok? Ok. Los mismos músculos que tienes que tener en cuenta cuando estás haciendo un cuerpo estándar, tienes que tenerlos en cuenta haciendo un cuerpo curvy. Y más, bueno, un cuerpo extra, un cuerpo no común. Porque también ese tipo de cuerpos cuentan historias. No sé, vamos a pensar que es una versión futura de este personaje, de nuestro primer boceto, de este. Por lo que en su momento hizo ejercicio, tenía todo muy tonificado, muy marcado, y ahora ya no está en actividad. Y se está dejando llevar un poquito. Ya todo sigue estando en un tamaño amplio, pero no tan firme, tan en su lugar. Entonces, vamos a trabajar un poco en esto, ¿no? Este cuello se puede ensanchar un poquito, depende de qué tan grande sea el cuerpo. Vamos a dejarlo en un tamaño igual. Ahí está. Siguiendo nuestra línea del centro. Estos músculos van a ser más grandes. Y piensen en la gravedad, ¿ok? Piensen que se van a hacer grandes. De aquí arriba no tanto. Esta línea realmente va a ir para otro lado, pero es para que sepan en qué dirección van a ir dibujando sus líneas. E igual todo está conectado aquí al centro, porque aquí está tu esternón. Entonces tienen que tener en cuenta que esta posición no se mueve. Lo que se va a agrandar es el músculo en sí, que es esta parte de aquí. Entonces agrandan esto y lo dejan caer. Lo mismo del otro lado. Más o menos en la misma escala. Externo. Este pliegue es importante. ¿Ok? Por eso donde va conectado a su pecho, al esternón. Entonces, se agranda. Y por la misma perspectiva se percibe un poco más grande. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Solamente que esto está de perfil. Y esto está 3/4. Iba a decir de frente, pero no está de frente. Está en 3/4. Y así es, señoras y señores, como es un busto más grande, sin que se vea como si fueran dos pelotas. Son un par de gotitas y las vas agrandando de abajo. Y haces esto. ¿Me doy a entender? Ok. Teniendo aquí el torso. Normalmente a mí me gusta trabajar primero con el frente, entonces, si es este mismo cuerpo, hay estos abdominales, ¿estamos? Entonces vamos a trabajar aquí en el medio. Y de justamente de aquí sale músculo 1. Pero ya no está en su lugar, entonces músculo 1. Segundo par de abdominales. Tal vez ni el tercero exista. Y se corra de aquí para acá. Llega una pequeña bolsita de canguro. ¿Ok? Entonces aquí los manejas un poco squishies. Ahí está. Entonces tienes este músculo donde aquí cae tu abdomen. Digo tu abdomen. Tu ombligo. Pero está más flojito, no es este músculo que es tieso, rígido, perfectamente bien esculpido. Sino ya está más flojito. Y ya hacerlo circundante es un poco más fácil. Aquí, obviamente, es un poco más grande y como está estirado, no se va a hacer tanto la bolsita, pero sí va a ser considerablemente más grande. ¿Ok? Esto es un poco más fácil de hacer. Esto se va pegando un poco, pero no es por mucho. Todavía no vamos por los brazos, solamente quiero tener en cuenta este cuerpo, este torso en general.
Y lo mismo depende de qué tanto quieres que crezca, vas manejando tu volumetría. Esto. Aquí con más o menos quería la cintura. Y se agranda. Respetas esta entrepierna. Haces que crezca igual a este que es el punto más alto. Y lo haces bajar a donde está tu nueva estructura. Y tienen que recordar que la gravedad existe. Así como quieren que un dibujo se sienta real, tienen que pensar que la perspectiva y que la gravedad existen. Entonces, en tu perspectiva, tienes que tener en cuenta que el cuerpo es más suave. No va a caer como si fuera un muñeco de plástico perfectamente sentado. Algo va a moverse, algo va a caer. Es como una gota. Haces esta gota. Y al momento que hace contacto con el piso, va a ser esto. ¿Ok? Se va a ampliar abajo, porque está chocando con una superficie. Es física. Entonces, esto, que es un músculo que ya no está firme, va a ser esta pequeña curva. Que es que aquí está chocando con la superficie. Entonces, va a expandirse. Esta es la bolsita de canguro. Y ya de aquí manejas el resto de tu cadera. Que haces más o menos lo mismo de perfil, pero aquí agrandas a donde quieres que crezca el muslo, que tendría que ser exactamente donde está el otro. ¿Ya verán? Entonces aquí crece la cadera. Y así como de perfil, como en tu frente casi 3/4, ya tienes el torso en un tamaño mayor con músculos ya no tan firmes como alguna vez lo fueron. Y aquí lo que pasaría es que aquí esto se mantiene relativamente en su lugar. Y donde empieza esto. Entonces está el abdomen habría una pequeña bolsita de canguro. La marcas. Más de frente que de los costados, porque aquí igual corre. Así. Ahora, brazos. Yéndonos en el orden en el que veníamos. ¿Ok? Sigue el trapecio igual. Ahora aquí obviamente estos brazos no van a ser del mismo tamaño. Ya no está el músculo en su lugar, está ligeramente más grande. Entonces seguimos más o menos el radio en el que agrandamos el pecho. Que será menos de un centímetro, como medio centímetro. Y usamos esa misma holgura. Y lo hacemos más curvo. Y de ahí al codo. Aquí no se marca tanto el deltoide, solamente existe este músculo, pero se va a marcar más por la gravedad del músculo que está cayendo que porque el músculo esté tonificado. Es igual del otro lado. Vamos a repasar esta muesca. Se marca el deltoide. Y más o menos seguimos la lógica del músculo. Que aguas, este espacio ya no existe. Porque existe esto. Entonces, aquí haces un poquito tu línea para seguir tu... pues tu guía. Y haces lo mismo. En cuenta, aquí cae gravedad. Aquí cae gravedad. Y como es un... es como si fuera un globo de agua. Y estás maniobrando un poco el globo de agua. El peso está cayendo aquí. Entonces, esto. ¿Ok? Y aquí funciona más o menos igual. Aquí está la conexión con tu codo. Pero igual aquí, esto se expande un poco más de arriba que abajo. Una cosa así. ¿Ok? Entonces, agrandas la parte de arriba, donde está chocando músculo con músculo. Y lo achicas al llegar. Y lo achicas al llegar.
a tu muñeca. Tal vez se me pasó un poco de tamaño. Esto no es clip, ¿verdad? Borras esta línea. Y tengan en cuenta que también estos dobleces tienen que expandirse. ¿Sí? Porque se hace el efecto del niño con las almohadas dentro de la pijama. ¿Ok? Que no quieren que haga esta articulación es así, y que haga esto. No quieren esto, no quieren esto, esto no se hace. En estos casos, lo que pasa es que se agranda el músculo. Ahí, hagan de cuenta, ¿cómo decirlo? El músculo ya no está trabajado, por lo que no se va a marcar de igual forma. Y va a haber un montón de grasa abajo de la piel. Entonces, si este es tu hueso, tienen que pensar qué pasa esto. Se va a expandir de arriba, donde haga contacto con el cuerpo, porque el cuerpo mismo está empujando el músculo hacia afuera. Se va a hacer más grande por arriba. Va a ser un poquito más delgado en el codo, pero no mucho. Y eso se va a volver a agrandar. Y de ahí va a caer un poquito más grande a la muñeca. ¿Ya vieron qué pasó aquí? Así haces un brazo más grande. No el efecto del niño con las almohadas en la pijama. Y es un músculo grande, no musculoso, no está tonificado, no es esto. No es este dibujo. Es estos músculos que ya no están trabajados como antes, ya no están en su labor de siempre, y que ahora tienen un montón de grasa que lo circula. Entonces, es lo que tienen que tener en mente. Insisto, en este tipo de cosas, observen a la gente a su alrededor, del tamaño que sean, de la talla que sea, del tipo de forma que sean, y traten de partirlo. Traten de averiguar cómo funciona su cuerpo para ahí poderlo plasmar en el papel. Y miren, aquí es lo mismo. Existe esta flexión porque obviamente aquí está el codo, pero se expande un poco y vuelve a caer, porque no es un cuerpo demasiado grande, entonces no se va a expandir mucho la muñeca, ni tampoco el tamaño del codo, o sea, el tamaño del músculo alrededor del codo va a crecer, ¿no? O sea, el codo como visual no va a crecer, siempre va a mantenerse del mismo tamaño. Lo que está a su alrededor va a crecer. Todo esto es lo que va a crecer. Y es por eso que ven a personas que tienen mucho, mucho peso, tienen mucho, mucho músculo poco, y se van a hacer estos dobleces cuando estén levantados. No sé si lo ven. Ahí está. Codo. Y va a caer el resto del músculo. Están haciéndole caso a la gravedad, el músculo ya no está en uso y hay un montón de grasa debajo, ¿ok? Abajo de la piel. Entonces lo que están haciendo es como si dejas caer una tela. Va a ser estos dobleces, y si la agarras y de algún lado, como si fuera una toga de griego, va a ser esto. O sea, pensando que es un cinturón, y aquí está la tela y va a ser esto. Bueno, más o menos esto es lo que está haciendo la piel. Y es lo que tienen que tener en cuenta para que su cuerpo crezca en proporción. Las piernas de alguna forma son lo más fácil, porque sigue el mismo procedimiento. Este es tu hueso, aquí cae tu rodilla. Parte superior. Vas haciendo tu línea hasta llegar a tu rodilla. Y de aquí, lo que decíamos más o menos en las frases, este músculo ya no está en uso, ya no está tenso y está relajado, entonces va a caer con más holgura a la entrepierna, por lo que obviamente se va a hacer más grande. Aquí se hace el doblez. Se expande la pantorrilla y vuelve a caer en el tobillo.
respetando que de alguna forma este músculo se va a tensar sí o sí, porque esta punta está. Entonces esto va a ser, va a expandir por naturaleza, fuera del peso, del músculo, no, este músculo está funcionando, entonces va a ser esto, pero ya no tan definido, ya no va a ser esto, así, y no se va a encoger así, sino que va a caer más relajado, pero sí va a haber este movimiento, este pequeño surco, esta pequeña curva que te va a decir que hay movimiento, que sí hay tensión, que no es muy notoria, pero que hay tensión. Aquí manejas más o menos lo mismo. Rodilla. Esto. Y cae tu muslo. Aquí es lo que decían diferente. Respetar el principio de el cuerpo creciendo, pero no como si fuera el niño con la almohada. El niño con la pijama rellena de almohada o de relleno de almohada. Esto va a crecer. Obvias razones. Aquí está la rodilla, me pierdo. Pero ya no va a ser tan pequeña. Tiene que crecer con el resto del cuerpo. Entonces haces crecer tu pantorrilla. Que por la lógica de que la gravedad lo jala, estoy haciendo que el músculo crezca un poco hacia abajo. Y aquí, así. Y hago que caiga en el tobillo. Vemos toda distancia y de alguna forma sí se nota. Que puede ser que sea el mismo cuerpo, pero ya no está trabajado, ya no está tonificado, no es fuerte. O bueno, sigue siendo fuerte, pero ya no fuerte físico-culturista, ¿no? Si no es como... no sé qué tan de físico-culturistas, pero está la época, tienen temporadas en las que está la temporada del concurso en las que están, en el que trabajan, hacen ejercicio y se ponen súper tronados, fuertes, así. Es como lo ves en los concursos, el clásico cuerpo físico-culturista marcado, brillante, bronceado. Y tienen las temporadas fuera de concurso, que si los ves no pensarías que es un físico-culturista, es una persona que se ve... pues pasadita de peso, porque es lo mismo, es el músculo que ya no está trabajado y que pues obviamente ya no se ve tan bonito y tonificado como se ve cuando está listo para el concurso, ¿no? Este es el músculo que se deja hacer, suave y sin tensión, vamos. Entonces esto pasaría, siguen aquí los músculos, pero ya no están tensos, ya no están trabajados. Están relajados, en reposo, hasta que llegue la nueva temporada. ¿Ok? Ya no trabajamos en manos, pero creo que era más importante hacerlo de la perspectiva. Y lo de cómo, por lo menos yo hago que un cuerpo crezca en tamaño. Y que se sienta lógico, ¿ok? Igual aquí, esta perspectiva la tiene que tener en cuenta, ¿no? No es para repasar lo de los pies, que sí. Siento que son esas cosas a las que todo se les complica. Entonces, vamos a repasarlo. Aquí va el frente de nuestro pie. Este es arco interior, arco exterior. Entonces, aquí lo expandes. Lo haces cóncavo. Y aquí es convexo, ¿ok? Sin olvidar volumetría, para que sepamos dónde están cayendo las cosas. Y esta misma volumetría va a ayudar a colocar los deditos. ¿Ya vieron? Cae dedito 1, que es más como una salsita. Y de aquí caen los demás dedos, que son frijolitos. 3, 4, y está un pie de frente. Y aquí el pie en punta casi no se ve, pero sería algo así. Y hace la tensión. ¿Ya vieron? La tensión del arco. Mientras arriba hay una punta.
digo, el dorso está tenso, ¿no? Y ahí está. Fisicoculturista en temporada. Fisicoculturista fuera de temporada. Es el mismo cuerpo en diferentes épocas del año. Uno es muy apretado, muy musculoso, muy fuerte, listo para concurso. El otro está descansando, en reposo, esperando a que vuelva a empezar la temporada de concursos. O de convocatorias, o como lo manejen ellos. No soy muy ávida en el mundo del físico-culturismo, ¿no? Pero es el concepto. Así que, pues, eso es todo por hoy. Ahora sí que aprovecho para hacer el aviso parroquial. En su momento dije, sí, van a ser videos los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Ahorita va a cambiar un poco el sistema. Puede que los videos caigan el martes o jueves. Y puede que sea un video de League of Legends o sea otra clase de dibujo anatómico para Domingo. Voy a hacer lo posible por que ambos días tengan un video, no importa el orden. Que sea, no sé, martes de League of Legends y que sea jueves de dibujo anatómico para Domingo. O que sea la inversa, ¿no? Martes dibujo anatómico para Domingo y jueves de League of Legends. Porque ahorita yo ya no estoy dibujando aquí en la computadora donde yo solía hacer mis speed paints comúnmente. Estoy en la tableta con Clip Paint Studio, en el cual no puedo hacer speed paints muy largos. Tengo los timelapses que me deja hacer Clip Paint Studio. Entonces puede que esos los vean más en shorts, que sean publicados entre otros videos. No precisamente el viernes o el martes o el jueves, sino que cuando yo haga un video y sea algo que creo que les vaya a gustar, lo voy a pegar ahí. Los demás, así como los timelapses que tengo en mi Instagram, que van a estar los enlaces abajo para que puedan seguirme mientras yo me estoy publicando aquí. Si les gusta algo, recuerden que las comisiones están abiertas. Que el Discord siempre está disponible para cualquier duda que tengan, ya sea trabajando en lo de la clase de hoy o en otra cosa que tenga que ver con dibujo anatómico, que se les esté complicando y digan, ¿saben qué? Podría yo necesitar una ayudita, ¿no? E igual insisto, todas mis redes sociales están abajo, mis Instagrams, mis Twitters, digo Twitters, porque ya, viendo ahí abajo verán que es cosplay, dibujo, y el del proyecto en el que estoy trabajando y que quiero que salga el piloto este año, antes de julio. Que pueden ir viendo teasers y diseños de estos personajes en mi Instagram de dibujo, donde es donde más estoy publicando y donde poco a poco voy a ir actualizando el Twitter. Es un proyecto animado que estoy trabajando con una muy buena amiga mía y que pues de verdad espero que les guste, porque le estamos metiendo mucho trabajo y mucha energía. Trae voces y es, vamos a decir, el piloto para una serie de cómics que queremos hacer, ¿no? Porque llevamos desde que empezó la pandemia, están construyendo este mundo y pues no tenemos mucho amor, obviamente. Y tener ya por fin voces para estos personajes, por fin tener una vía de trabajo más activa, diseñando a los personajes, su mundo, armando una pequeña biblia de lo que ya tenemos bien fijo, reescribiendo y editando historias. Es un mundo muy amplio y que por premisa podrían pensar que es un poco básico, pero a mí me gusta mucho. Digo, obviamente, ¿a qué director no le gusta la película que hace? No, es muy tonto. Pero Caro y yo le hemos tenido mucho amor a estas cosas, este proyecto. Y de verdad esperamos que en cuanto salga que les guste, ¿no? Entonces, ya con los anuncios parroquiales dados, recapitulo, siempre va a estar el link a mi Discord en la parte de abajo del video, al igual que los links a todas mis redes sociales. Y reitero que martes y jueves va a haber video. Martes o jueves, mind you. Pueden ser ambos días, puede ser un solo día.
Depende qué tan en pánico esté. Así que manténganse al pendiente, suscríbanse, pongan la campanita, porfa, para que YouTube les avise para el día que sea de ambos, llegue el video que sea, ya sea otro de dibujo anatómico para dummies o una lectura de League of Legends, que igual todo está en mi perfil, todo está en mi canal, para que lo chequen. Si les gusta lo que ven y creen que a alguien le puede ser útil esto, toda la playlist con todos los videos y los tutoriales y obviamente el link a Discord. Pásenles el canal, si les gusta, si compartan, pónganle like, probablemente todos los youtubers le dicen esto, pero la verdad es que me ayudarían mucho compartiendo este canal y haciendo que más personitas hermosas se suscriban y pues disfruten y les sea útil mi contenido educativo. De verdad, y a los que ya están aquí y disfrutan estos videos y me pasan de repente sus preguntas, agradezco mucho el apoyo, aún en mis hiatus y demás, ¿no? Así que sigan practicando, observen el mundo a su alrededor y por favor tomen agüita. Nos vemos la próxima clase.